Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un placer, un honor, un privilegio que cada semana estén con nosotros. Para nosotros es de gran agrado que ustedes se comuniquen a través de nuestros teléfonos, nuestro call center, nuestras redes sociales y nos manifiesten lo importante que es para ustedes el conocimiento que reciben cada semana en Imagen Pública Televisión. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Hoy hablaremos de neuroliderazgo. ¿Neuroliderazgo qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué componentes tiene? ¿Por qué usted debe aprender y comprender el neuroliderazgo? Tenemos unas actividades que hemos realizado en esta semana y traemos algunas de ellas para que usted conozca lo que hemos hecho en Imagen Pública Consulting y con quién los hemos realizado. Nuestra sección principal está hoy riquísima, exquisita. Tendremos a Rómulo Vallejo hablando con nosotros de alta política. Vamos a revisar un poco el periodo que acaba de pasar o que está todavía por terminar de las primarias internas del PLD y del PRM. ¿Qué sucedió? ¿Quién ganó? ¿Por qué aún hay personas que no están contentos? ¿Cuál es la posición de la Junta Central Electoral? ¿Qué dice el Tribunal Superior Electoral? Hoy, este programa tiene suficiente contenido para que usted permanezca con nosotros y a la vez, igual que nosotros, tenga la oportunidad de crecer emocional, profesional y espiritualmente. Bienvenidos, bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Nos vemos en segundos. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer. Hoy es un día exquisito. Un día que Dios te entregó para que tú hagas lo mejor de ti, para que tú
busques ser tu mejor versión, para que tú hagas gala de eso que Él dijo en su palabra que te hizo. Te hizo a su imagen y semejanza. Y como tal, tú tienes el derecho divino de ser un líder, porque Él lo es. Porque su Hijo Jesús así también te enseñó que lo era. Hay muchas cosas que debemos aprender de Jesús. Si no crees en Dios, por lo menos estudia la Biblia como si fuera un libro de historia, porque está comprobado. Las cosas que ahí se dijeron, las cosas que se escribieron, son comprobadas y están comprobables. Y ahí hay una tremenda, tremenda sabiduría. Neuroliderazgo es un tema que voy a tratar contigo en estos minutos. Y me dirás, ¿qué tiene que ver eso, Mariano, con Dios, con Jesús? Bueno, pues, te lo digo. El primer líder que nos enseñó a manejar nuestras emociones, a no dejarse desafiar, a controlar nuestros ímpetus, a tener tolerancia, a ser adaptable, a ser una persona empática, fue Jesús. Y Él se manejaba en cuatro cuadrantes. Vamos a ver una imagen, una gráfica que te voy a mostrar. Aquí vemos los cuatro cuadrantes de la autorregulación. En esos cuatro cuadrantes te tienes tú que manejar, en él navegarás. El cuadrante rojo, el cuadrante que te lleva a tener mucha energía. Fíjense que a mano izquierda van a ver energía alta y debajo del logo debe decir baja. Energía alta, energía baja. Cuando tu energía está alta y estás en el cuadrante rojo, viene la ira, viene la venganza, viene la rebeldía, viene el miedo, vienen los celos, viene el agobio, viene el asco. Cuando tu energía está baja, entonces viene la vergüenza, viene la culpa, viene el aburrimiento, viene la decepción, viene la melancolía, viene la tristeza y viene la pereza. ¿Por qué? Póngame la otra gráfica, por favor. Lo que sucede es que tú y yo, nosotros los seres humanos, navegamos en dos componentes básicos. Cuando tú estás en el cuadrante de la ira, en el cuadrante que te da estrés, ese cuadrante genera una hormona corrosiva que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que deteriora las células y empiezas a enfermarte. Sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a deteriorarse. Por eso todos aquellos que están en ese cuadrante rojo y que tienen las emociones, póngame la otra gráfica para que vuelvan a recordar las emociones de ese cuadrante. Ira, venganza, rebeldía, miedo, celos, agobio, asco. El que navega con esas emociones genera cortisol. El cortisol mata la célula, la enferma y con el tiempo tú envejeces más rápido. Por eso la gente que anda en esas emociones se pone más viejo más rápido. Y tú ves una persona que hace mucho no lo veías, pero recuerda que esa persona siempre andaba huraño, siempre andaba peleando, y de pronto cuando vuelves y la encuentras, esa persona está anciano. Pero por el contrario, una persona que navega en emociones de la felicidad, como la gráfica la vamos a ver, tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 es ese rojo. El cuadrante 2 es ese como rosadito, ¿verdad? El cuadrante 3, que es el de la izquierda, azul marino. Y el cuadrante 4, que es el podríamos decir, color arena. En esos cuatro cuadrantes tú navegas. En el primer cuadrante el estrés genera cortisol y te empiezas a enfermar. Tus emociones son las que hablamos. En el cuadrante rosado es el cuadrante de la felicidad. En ese cuadrante tus emociones van muy a tono con tú tener otro sentido de la vida. Póngame la otra gráfica, por favor, para que vean las emociones que usted conecta. Y yo quiero que usted, con lápiz y papel, vaya escribiendo cuáles emociones usted identifica en su vida. Si es ilusión, sorpresa, pasión, alegría, satisfacción, confianza. Sí, orgasmo, sexo. Es parte de esa felicidad. Ese cuadrante de la felicidad, ese cuadrante genera una hormona que se llama serotonina. La serotonina es una hormona que hace que las células duren más.
Y cuando usted esté en ese cuadrante, en el cuadrante de la felicidad, usted está generando esa hormona. Y por eso usted, hay personas que hace mucho que no ve y siempre recordaba que esa persona siempre reía mucho, siempre sonreía mucho, era graciosa. Y cuando usted lo ve al cabo de los años, usted le dice, óyeme, pero tú no envejeces, tú estás igualito. Y es porque esa persona navega en ese cuadrante de la felicidad. Pero ¿qué sucede con esas personas que usted conoce? Que por navegar en el cuadrante 1, caen en el cuadrante 3. Y veamos el cuadrante 3 de nuevo en la gráfica. En el cuadrante 3, póngame la otra, está la depresión. Y la depresión tiene estas emociones: vergüenza, culpa, aburrimiento, decepción, melancolía, tristeza, pereza. Cuando usted navega en el cuadrante 1, el cuadrante de la ira, de la venganza, de la rebeldía, del miedo, del celo, del agobio, ese cuadrante lo maneja algo que se llama su cerebro reptílico. Es un cerebro que no tiene pasado y que no tiene futuro, solo actúa en el presente. Y como actúa en el presente, ese cerebro cuando tiene ira no recuerda que es su hijo a quien está golpeando. No recuerda que es su madre a quien está insultando. No recuerda que es su jefe a quien está maldiciendo y por eso pierde el trabajo. El cerebro reptílico maneja ese cuadrante y cuando te manejes con tu cerebro reptílico en ese cuadrante vas a generar cortisol y el cortisol te llevará a generar todas esas emociones que al final te llevarán a la depresión, a la desolación, al resentimiento. La decisión es saber en qué cuadrante quieres llevar tu vida. ¿En el cuadrante del estrés y la depresión o en el cuadrante de la felicidad y la paz? Porque las emociones que te llevan a la felicidad y a la paz son las que tú puedes generar. Ternura, armonía, esperanza, cariño, ecuanimidad, amor, acercamiento. Tú lo decides. Tú decides por quién te dejas detonar. ¿Quién llega a tu vida y tú le das autoridad para tú ser el alcalde de su basura emocional? Te conviertes sin darte cuenta en un ayuntamiento de la basura emocional de los demás. Andas recogiendo la basura emocional de los demás cuando esas personas son tóxicas y te viven descargando su basura emocional en ti. ¿Cuándo acepta la basura emocional de otro? Cuando tú cargas con los problemas de los otros que no puedes resolver y que no son tuyos. Cuando tú aceptas que los otros cambien tu agenda emocional. Cuando esos otros dependen tanto de ti que tú vives para ellos y no para ti. Con neuroliderazgo nosotros enseñamos primero a neurodirigir tu vida. A neuroliderar tu vida. ¿Quién está hoy liderando tu vida? ¿Tú? ¿O por el contrario, las personas que están a tu alrededor están liderando tu vida? ¿Quiénes son? ¿Quién toma las decisiones emocionales, profesionales y hasta espirituales? ¿Quién está decidiendo por ti? Si no lo sabes, querido amigo, entra en algo que Jesús hacía. Retírate. No tienes que ir al monte Sinaí como Él lo hacía. Pero puede estar en tu propio monte Sinaí, en tus altos aposentos. Y ahí meditar y hablar con alguien que hace mucho tiempo es probable que no hables contigo mismo. Háblale, amigo mismo. Y amigo mismo te dirá lo que hace mucho es necesario que escuche. Deja de escuchar el ruido social y empieza a escucharte internamente. Esta es mi opinión pública y la hago con todo el interés de que tú empieces a reflexionar de que si quieres llegar a tu objetivo, la única manera de hacerlo es centrándote en mejorarte. No podrás, y escúchalo bien, apoyar a otros si deja que tu cuerpo se deteriore, que tus emociones se deterioren, porque en la medida en que tu cuerpo está fuerte y tus emociones están fuertes, tú podrás ayudar por más tiempo y a más personas. Es una decisión sabia. Muchas gracias. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en breve.
imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Miren, yo quiero agradecerle a Rafael López. Rafael López es una de las personas que yo he tenido el privilegio de entrenar en neuroventas en nuestra firma Imagen Pública Consulting. Él tiene un grupo de visitadores a médicos, igual que él, de diferentes farmacéuticas. Y ellos tienen una especie de peña, una especie de club de amigos. Y Rafael me llama un día y me dice, señor Mariano, yo quisiera que usted le hable a mi peña de un tema de lo que usted maneja. Entonces yo le dije, no, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer un networking para ustedes. Y preparamos ese networking que ustedes van a ver en pantalla. Ahí están algunos de esos visitadores a médicos con nosotros. Ahí le hablé de la importancia de la marca personal en la industria farmacéutica. Exquisitos. Ahí está, ese que vemos ahí es Vladimir Jiménez, uno de mis amigos y clientes, diseñador de moda, la marca Calpo, uno de los que me visten constantemente. Vladimir Jiménez, un exquisito diseñador que fue a acompañarnos junto a todos esos visitadores a médicos que estuvieron ahí. Y le hablamos de ese tema, personal branding, en la industria farmacéutica, la importancia de que ellos mimen su marca personal para ser una persona de mayor nivel y ser una persona de mayor legado emocional. Ahí podemos ver el dueño del restaurante, a la derecha Eddie Pérez Cairo y a la izquierda la señora Corona, que estuvo con nosotros, una de las firmas que nos patrocinó. Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos. Esta actividad fue desarrollada en el restaurante Kairos, en la Plaza Rebeca, en la Gustavo Mejía Ricard. Hay otras imágenes de ese evento que el señor director nos la va a poner, en lo que nosotros le comentamos de la importancia que tiene que usted maneje y administre su imagen personal. Su marca personal, su imagen personal es importante. Cuando usted llega a un lugar, lo primero que la gente hace es una especie de escaneo. El 93% de la percepción primaria de la imagen tiene que ver con un 55% de su imagen física y un 38% de su imagen no verbal. Cómo usted se sienta, cuáles colores utiliza, cómo son sus ademanes, cómo está su vestimenta, cómo está su acicalamiento. Antes de usted decir una palabra, la gente lo ha observado y la gente de esa observación creará una opinión. Y esa opinión se convertirá en su reputación. Si no lo sabe, es bueno que usted lo sepa, porque a veces los vendedores piensan que es su imagen verbal la que consigue el cierre. Y la imagen verbal, en la primera buena impresión, solo tiene un componente de un 7%. Fíjese qué tan importante es la imagen física y la imagen no verbal, que ambas suman 93%. ¿Te estás entrenando en eso? ¿Estás entrenando tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tus ademanes,
la manera en que utilizas las diferentes herramientas en las reuniones de negocios. Si es un almuerzo de negocio, sabes utilizar los cubiertos, sabes dónde va la servilleta de tela, sabes cortar un filete, sabes cuál es la copa de vino tinto, la copa de vino blanco, sabes por dónde se agarra, porque en su momento te llegará. Y si no sabes comportarte, el 93% de eso que estás transmitiendo será tu impresión. También estuve en esta semana en la Universidad Católica. Estuve con un grupo de odontólogas pediátricas. Ahí están. Me invitó una de mis clientes, una personal branding también, que se ha entrenado con nosotros. Zoila Fernández, que es una de sus profesoras. Y estuve compartiendo con estas jóvenes ya profesionales que están haciendo la especialidad de odontología pediátrica, hablándole precisamente de la importancia de manejarse con una imagen pública correcta y los diferentes componentes de la misma. En la Universidad Católica de Santo Domingo tuvimos el privilegio de estar en esta jornada con estas personas y le agradezco a Dios y a Zoila Fernández haberme invitado para transferir y transmitir conocimientos a este grupo de profesionales que mañana, si cuidan su imagen personal, su imagen física, su imagen no verbal, su imagen verbal, su imagen emocional, serán marcas personales. Para mí es un privilegio y un honor haber estado en estos dos eventos, invitados muy diferentes, ¿no? Uno visitadores a médicos y otro odontólogas. Gracias a Dios por darme esos privilegios y gracias a ustedes por siempre solicitarme este tipo de entrenamientos. Vamos a un corte comercial, pero antes yo quiero anunciar que ya me llegó esto. Miren qué es esto. Esto que vemos aquí, ¿dónde te lo pongo? Aquí. Esto que vemos aquí es un USB de 8 GB. La imagen también la tiene el señor director. Este es un USB de 8 GB. Aquí lo pueden ver. Y tiene 8 GB de información, de videos, de cápsulas de imagen pública. Ahí usted podrá tener cápsulas de liderazgo, cápsulas de inteligencia emocional, conferencias nuestras completas de una hora, donde usted puede ver conferencias de inteligencia emocional, inteligencia social, de imagen profesional, de negociación, de administración de tiempos. Hay mucho, mucho contenido en esos 8 GB de información en este Imagen Man. Es el, y lo ven, eso es el logo que nosotros tenemos en la firma y lo pueden ver también en mi solapa. Es parte de nuestro logo y lo hemos convertido en un USB para que usted tenga esa información tanto en audio como en video y la puedan llevar consigo. La pueden escuchar en su vehículo, la pueden escuchar en su computadora o verla en video. Comuníquese con nosotros. Los teléfonos siempre están en pantalla para que usted pueda llamar a Imagen Pública y adquirir su 8 GB de información de imagen pública, de imagen profesional. Continuamos. Está con nosotros ya Rómulo Vallejo, politólogo. Con él vamos a hablar de alta política. Permanezca con nosotros y volvemos en breve con el segmento Personal Branding. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y le pido que por favor, si se para, no se lleve el control porque no lo necesitará. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.
en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. De regreso a Imagen Pública Televisión, Personal Branding, segmento principal de este programa. Para mí, un honor, un placer, un privilegio recibir a Rómulo Vallejo, un politólogo con mucho conocimiento y además con una actitud siempre de decir con criterio lo que piensa y lo que actúa. Rómulo, bienvenido. Bien, gracias por la invitación, Mariano. Gracias a ti por trasladarte. Estuviste en Punta Cana y de allá viniste para grabar conmigo este programa. Lo agradezco. Lo agradezco inmensamente. Rómulo, evidentemente que esta semana fue una semana de mucho contenido político y electoral. Estuviste en Enfrentados hace algunos 15 días, ¿verdad? Así es. Y allá analizamos lo que podía ocurrir en estas elecciones. Hablamos de las dos candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana más potables y de las dos candidaturas más potables del PRM. Evidentemente, Luis Abinader para mí no fue sorpresa, porque las estadísticas y las encuestas hablaban que Luis Abinader iba a sacar alrededor de un 65, 70 y pico por ciento, y así fue. Aunque el grupo de Hipólito Mejía Domínguez decía que Hipólito sacaba 70 y Luis 30, sí. Y fue todo lo contrario. Sí, así es. Lo que sí fue sorpresa para mí es que el doctor Leonel Fernández, y sorpresa porque según los resultados que en las últimas dos horas del conteo estaban saliendo, daban a Leonel Fernández, aunque con una mínima diferencia, pero estable. Sí. Y en la última hora se frisa el avance del doctor Leonel Fernández y empieza a salir una ventaja para Gonzalo Castillo. ¿Qué opinión te merece este proceso electoral desde el punto de vista, cómo ves el comportamiento de la Junta Electoral, cómo ve el comportamiento de la población y cómo ves el comportamiento de los líderes políticos? Fíjese, muy interesante su pregunta y ciertamente iniciaría por lo que ha sido el comportamiento de la Junta Central Electoral. En una primera instancia hemos visto cómo esta Junta se ha dicho y se ha desdicho a la vez. No solamente en el caso de las primarias, sino con la aplicación de otras normativas de carácter administrativo de esta institución, que ella misma ha tenido entonces posteriormente cuando es recurrido al Tribunal Constitucional o al Tribunal Superior Electoral, que es rectificar. Este comportamiento ambivalente, ambiguo si se quiere, de la
presidencia de la Junta Central Electoral, teniendo también disidencia a lo interno del organismo, como ha sido en otras actividades, los votos disidentes de algunos de sus miembros en decisiones que se ha tomado, pues ya daba. Y las declaraciones de Roberto Saladín. Bueno, sale renunciando en un momento. Esas fueron ya en el contexto de las primarias, pero previo a la decisión de si el voto es de arrastre o no y todo eso, pues ya hay un contexto en el cual la Junta Central Electoral pues ha tenido ese nivel de ambigüedad, si se quiere. Y eso la dejaba con muy mala sensación del carácter del presidente de la Junta y de lo que allí estaba pasando al interno. Y en ese escenario, en ese contexto, entonces, venimos a un tema de unas primarias con una licitación que fue cuestionada también en su momento, de los equipos, la empresa que ganó para suplir los equipos. Posteriormente viene la solicitud de uno de los candidatos de que se contabilice de manera manual un gran porcentaje de las papeletas. En un momento determinado llegó a un 100% a solicitarlo, lo que la Junta se negó y dijo que era imposible hacer el cotejo manual de todas las papeletas de la votación. Posteriormente se le negó a uno de los candidatos tener delegados en las juntas municipales, pero una vez que llega la crisis, se negó hacer la auditoría de los equipos informáticos, al software. Pero una vez que se genera la crisis, que viene dada por estos márgenes tan cerrados entre un candidato y otro, y una serie de cuestionamientos por mal manejo de la información de parte de la administración de la Junta Central Electoral, entonces han tenido que desdecirse, han autorizado el conteo del 100% cuando había dicho que tomaba 6 meses, 3 meses, contarlo manual uno a uno, se contó en menos de 24 horas, que aparecieron los rectores universitarios diciendo que habían hecho un peritaje, si se quiere, de los equipos, y que habían hecho una serie de recomendaciones que tampoco en su momento fue dicha por la administración de la Junta. Una serie de factores que han restado credibilidad, aunque en mi opinión personal, el proceso, como hemos estado viendo desde el año 2002 para acá, ha estado siempre cuestionado con el tema de fraude, 2010, o sea, 2012, lo que tú me estás diciendo, Rómulo, 2012. Es que para ti la Junta Central Electoral, por todo lo que me cuentas, no merece tu respeto. No sería que no merece mi respeto, sino que maneja de manera inadecuada la información que suministra a la población. Pero si una Junta Central Electoral maneja de manera inadecuada, claro, entonces no merece tu respeto. Bueno, es que yo como ciudadano puedo carecer de elementos de valor para llegar a esa profundidad. Yo enarro los hechos y dejo que sea la población quien decida si merece o no. Pero no a la población, que yo lo estoy preguntando. Tú me estás evadiendo, bueno, mi pregunta. Recuerda que yo soy tan inteligente como tú. Bueno, así que no subestime mi inteligencia. Sí, la pregunta es muy concreta. Sí, de manera el politólogo Rómulo Vallejo, ¿confía o no en la Junta Central Electoral? Yo entiendo que ha hecho un papel desafortunado Castaño Guzmán. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Pero no Castaño Guzmán. Tú estás hablando del Pleno de la Junta. Lo que sucede es que, fíjese algo, es un tribunal colegiado. Está compuesto por 5 jueces. Quien lleva, si se quiere, la representatividad del tribunal es Castaño, y de quien la población esperaba un rol distinto, un papel distinto, por una trayectoria que ha tenido, es del juez Castaño. Igual, don Roberto Saladín, todo el mundo conoce, Carmen Inver, todo el mundo conoce, pero han sido estos dos. La doctora Rosario Graciano, que también bueno, tiene... Bueno, Rosario viene ya de un proceso anterior. Pero también tiene una buena reputación. Una buena reputación, perfecto. Pero Henry Mejía, que todo el mundo conoce, viene ya de un ámbito político más de acabado. De un partido específicamente. Más aquilatado, por supuesto. Pero Castaño, esperábamos como sociedad un papel distinto de esta Junta. Y deja mucho que desear. A mí, en lo personal, me insatisface. Es cierto que el presidente de la Junta tiene 2 de sus hijos en el gobierno y que uno de ellos trabaja en la Junta.
es la información que ha salido de los medios de comunicación y que no se ha desmentido. Si no se desmiente, entonces es cierto. ¿Y eso no es nepotismo, que uno de sus hijos trabaje en la misma institución que él dirige? Habría que ver si el código de ética de la institución o el reglamento de la institución ha sido inhabilita. Lo que no se ve correcto. Puede ser que esté legal, pero puede ser que no sea ético. Y yo entiendo que es una falta a la ética de parte de ese servidor público, Castaño Guzmán. Hay que ver quién fue primero, si fue el nombramiento del hijo, estuvo primero que la designación del padre. En dado caso, uno de los dos debió de renunciar por un conflicto de intereses, a la ética. Vamos a un corte comercial y tras la pausa, yo quiero que analicemos ya el resultado, el proceso del 6 de octubre y el resultado que obtuvieron los dos partidos. Y por favor, quisiera que nos centremos en el conflicto, porque el PRM no tiene conflicto. No, Hipólito aceptó su derrota, sí. Levantó prácticamente la mano de Luis Abinader, pero quien no se ha atrevido a aceptar su derrota, ni mucho menos a levantarle la mano a Gonzalo Castillo, es Leonel Fernández. Soy Mariano Abreu y Volque por Mamá. Estoy conversando con mi invitado Rómulo Vallejo, politólogo exquisito que está con nosotros y estamos hablando hoy de alta política. Tema específico, Junta Central Electoral, elecciones primarias 2019, PRM-PLD. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso. Comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 9422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso a Imagen Pública Televisión, usted está ahí y le voy a recordar algo. Cada vez que usted vea este programa, por favor, compártalo. Si llegó tarde y puso el programa en iniciado, pues tan pronto termine, usted puede ir a Imagen Pública TV en YouTube y ver el programa completo. Pero sea abundante. Por favor, copie el link y envíeselo a alguien que usted aprecie para que aprenda, para que su acervo cultural crezca, para que se informe, porque este es un programa de contenido exquisito para que nuestro público sea un público educado, informado y actualizado.
Rómulo Vallejo es mi invitado, politólogo que estamos conversando de alta política, conflicto PLD en las elecciones primarias internas y, por supuesto, la diáfana elección de, en la misma primaria, del PRM. ¿Cómo se explica eso, Rómulo? Que con el mismo software que se hicieron las primarias del PRM, se hicieron las primarias del PLD y yo no escucho a nadie en el PRM protestar. Bueno, lo que sucede es que fue muy contundente la victoria de Luis Abinader sobre Hipólito Mejía, además de que ellos iban en unas primarias cerradas donde ellos tenían ya su padrón, producto del PRAMIR 1, PRAMIR 2 y el proceso interno de inscripción ya último reciente. Y en este contexto apenas había 1,000,000 y tanto inscritos y votaron menos de 300 mil personas. Había 1,290,000. Y votó un porcentaje muy ínfimo. Votó alrededor de un 300,000 personas, son como... Sí, menos de 300,000 personas fue que más votó. O menos. Y entonces ahí es y una diferencia entre uno y otro candidato bastante amplia. Alrededor de un 30, 20 sí, y pico por supuesto, ciento. Es prácticamente imposible, además de que ese partido se vea reservado una gran cantidad de posiciones a elegir y en muchos sitios pues ni siquiera se sentía ese ambiente de primarias en ese partido. A diferencia del Partido de la Liberación Dominicana, donde prácticamente no se estaba disputando una nominación presidencial, se estaba disputando el poder real. Porque lo que se entiende por el nivel de participación de electores en este proceso es que el partido de gobierno es el partido mayoritario y que quien resulte ser candidato pues tiene amplias posibilidades de retener el poder en las próximas elecciones para ese partido. Entonces se estaba jugando ese destino, pero también dos liderazgos, la supervivencia de dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Si Leonel Fernández asumía la nominación presidencial, pues se entendía que el liderazgo de Danilo Medina inmediatamente iba a quedar desplazado. Y con la imposibilidad de repostularse nuevamente. Lo mismo entonces se preveía que si Gonzalo Castillo, quien había sido el delfín o la sangre nueva señalada por Danilo Medina, asumía la presidencia, entonces el liderazgo de Leonel Fernández iba a quedar pues suplantado a una posición no tan relevante dentro de ese partido. Ese es el escenario y por eso genera un mayor nivel de atención. Junto con esto entonces, dos liderazgos aquilatados, enfrentados y el margen tan estrecho en las votaciones, en el resultado electoral y la posterior denuncia de fraude electrónico, de irregularidades en la transmisión de los datos, en el proceso como tal, y toda la crisis institucional que, si se quiere, se ha desatado porque el órgano rector de las elecciones está siendo sumamente cuestionado en este momento. Sin embargo, he visto que, en principio, algunas de las instituciones más importantes del país decían que estaban de acuerdo con que se contara. Participación Ciudadana estuvo de acuerdo, la COPAL estuvo de acuerdo que se contara hasta el 50%, que fue la recomendación inicial que dio el 5 de octubre, o sea, un día antes de las elecciones. La Asociación de Industriales de Herrera también se reunió y también recomendó que se hiciera el conteo manual. Una vez la Junta Central Electoral decide hacer el conteo manual, veo que se revierte y empiezan las instituciones a darle el apoyo a la Junta. Una de ellas es el Episcopado. Por supuesto que vemos sí. También que los medios de opinión y los hacedores de opinión también están prácticamente respaldando a la Junta Central Electoral. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a que las personas tenían la percepción de que hubo trampa? Incluso victimizaron prácticamente a Leonel Fernández y de pronto ahora la gente entiende que no. Lo que pasa es que ha habido un mejor manejo post-conflicto de parte de la Junta Central Electoral. Si tú te niegas como ente, como institución,
hacer un conteo, se entiende que tú algo ocultas. Cuando la junta se abre y dice vamos a contar, entonces ya pues genera un mayor nivel de confianza y de satisfacción y de credibilidad. Lo que está detrás de todo esto y lo que si se mantiene en cuestionamiento es la negativa anterior, ¿a qué se debió? Porque anteriormente no, porque ahora sí, y porque entonces se cuenta en ausencia de las partes. Eso es un punto. Y lo segundo es entonces que se cuenta, pero sin la debida custodia del proceso, que es lo que se queja una de las partes, porque bueno, después que ya llegó a la junta y si no se tiene una representatividad de la parte afectada en el proceso de conteo, pues es muy difícil la validación de ese proceso. Aunque no satisfaga a la parte afectada, pero sí a la sociedad, el hecho de ver una voluntad de la junta distinta, apostando a la transparencia, apostando al conteo, entonces ha hecho que se haya revertido en la opinión pública la percepción de opacidad dentro de la Junta Central. Otro componente que es evidente que afecta esta crisis del PLD es que el PLD no tiene árbitros, porque el presidente del partido es Leonel Fernández y es uno de los candidatos. Así es. El secretario general del partido era uno de los candidatos que se retiró, y además la mayoría del comité político, que es el órgano director o rector del Partido de la Liberación Dominicana, está prácticamente de un lado, está prácticamente del lado del gobierno. O sea, sí, está prácticamente del lado del presidente Danilo Medina, que es el padrino del candidato Gonzalo Castillo. En ese sistema no tenemos ausencia de contrapesos en el partido, bueno, pero igual, el PLD ha demostrado que independientemente de todo este conflicto de intereses, es uno de los partidos con mayor nivel de peso institucional del sistema político dominicano. Fíjese que pese a lo que usted dice, el secretario general es quien autoriza la contratación y la representatividad de los abogados defendiendo al partido en el tribunal electoral. Que lo vi muy flojo. En contrapeso del presidente del partido, que era otra parte demandante. O sea que pese a todo lo que usted puede ver... Vi muy flojo ver, a ambos abogados. Sí, por supuesto. Y me perdona que ahí hay abogados amigos míos, sí, que sí, sé que no les gustarán este comentario, pero vi un manejo poco aguerrido en los planteamientos y noté como falta de preparación, no de ellos, sino de los argumentos y de las pruebas. Bueno, puede ser que estemos allá abocándonos a un proceso que yo entiendo que deberá de darse de un entendimiento entre las partes. Y si nosotros hemos visto y analizado el tono de una parte del partido hacia la otra, ya es muy distinta a la que inicialmente se estaba dando a inicios de la crisis. Ya hay una parte que sabe que no gana así la otra, y hay otra parte que sabe que es vital para asegurar la continuidad del poder. Y si hay algo que el PLD ha demostrado y ha sido muy inteligente, ha tenido mucha inteligencia emocional como partido, es que la permanencia en el poder para ellos es vital. Y llegan acuerdos. ¿Tú crees que habrá acuerdo? Mire, ciertamente todo va a depender de la actuación de aquí en adelante de la facción ganadora. Pero he visto que la facción ganadora siempre ha sido aperturada. No. Sí, yo he escuchado a Gonzalo, una diciendo, cosa es Gonzalo diciendo que ellos lo reciben. Una cosa es Gonzalo, otra cosa es Francisco Javier, otra cosa es Monchi. Al presidente Fernández, cuando le preguntaban, sí lo vi decir como no dar esa posibilidad, decir como que los que estamos ganados somos nosotros. O sea, recuerde, Mariano, que de los que están en la facción ganadora, el más joven en cuanto a trayectoria política es Gonzalo. Por ende, quienes tienen mayor nivel de peso en ese proyecto y en ese equipo son los que tienen mayor experiencia aquilatada. Y entonces cuando usted escucha expresiones como la de Francisco Javier, la de Monchi Fadul, cuando usted ve las actuaciones, entonces usted entiende que hay una parte beligerante dentro de la parte ganadora, que apuestan no a una unificación, sino
al desplazamiento de la parte perdedora. Finalmente, y es el mensaje que quiero dejarle a la audiencia, este es un comportamiento más de un mal manejo de los egos. Ya vimos en la historia republicana del PRD la división por el mal manejo de sus egos de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía Domínguez, que lo llevó a dividirse y a convertirse en dos partidos, uno que es ya un partido reducido como el PRD y otro que es un partido que está creciendo, el PRM, por los votos que sacó en las elecciones pasadas y por el posicionamiento que tiene hoy. Atuey de Camp, Hipólito Mejía. Atuey de Camp, Hipólito Mejía en su momento. Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán. Manejo de egos. Sí. Y esto no escapa a eso, el manejo de egos, y no es de Gonzalo, el manejo de ego entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Sí. Porque Gonzalo en esta ocasión es como a tiro cruzado, porque lo han puesto en el medio, ¿verdad? Sí. Es una pena que un partido de la grandeza, el Partido de la Liberación Dominicana, con sus errores y con sus aciertos, sus luces o sus sombras, pero un partido que viene de una profunda estrategia del profesor Juan Bosch de convertir un partido yéndose del mismo PRD, fíjate que es una ruptura también de ese partido, y llegó al poder. Ojalá se pongan de acuerdo. Rómulo, gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros, igual que usted. Gracias por estar cada semana en Imagen Pública Televisión. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.